En la Patagonia, las reglas son sencillas. Para poder comer, un puma debe ser sigiloso. En el caso de su presa, mantenerse con vida requiere de vigilancia. Tiene el poder de la vida y la muerte. Pero incluso para este maestro cazador, la supervivencia es el reto definitivo. Se acaba la tarde en el sur de los Andes. Una hora en la que este depredador y sus presas mantienen una incómoda tregua. Los guanacos saben que el puma suele cazar por la noche. Así que deberían estar a salvo. Al menos hasta que se ponga el sol. Como todos los felinos, el puma tiene una fantástica visión nocturna. Pero si los guanacos detectan su aroma, la caza se habrá terminado. Dando vueltas en círculo para estar a favor del viento respecto a su presa. Este guanaco ignora por completo su presencia y mastica con satisfacción su bolo alimenticio. Pero no por mucho tiempo. Cuando consigue su presa, el puma no pierde el tiempo y empieza a devorarla. Los guanacos se mantienen alerta, pero el puma no volverá a matar esta noche. No será necesario. Parque Nacional Torres del Paine, al sur de Chile. Este es el territorio de caza del puma. Un lugar tan desapacible y duro como su clima. Intensas tormentas pueden desencadenarse en un instante. Las tierras y sus habitantes son azotados con unos vientos huracanados. Entonces, con la misma rapidez, regresa la calma y la vida puede volver a la normalidad.
Estamos en noviembre. Es primavera. Tras el gris invierno del sur, el color vuelve a la tierra. Las Anartophyllum y las calceolarias están floreciendo. Por todas partes hay signos de abundancia. Y de nueva vida. Una camada de cachorros de zorro gris solo tienen 2 semanas de vida. Ya están trabajando duramente, dejando claro quién come primero y explorando el nuevo mundo. Los guanacos tienen crías propias de las que cuidar. Los pequeños zorros no están seguros de lo que opinan de estas criaturas tan extrañas. Las crías, llamadas chulengos, están todas juntas en una especie de guardería. Aquí, bajo supervisión adulta, pueden jugar y socializar a salvo para lograr dominar unas habilidades que necesitarán para sobrevivir. Cuando se acabó la hora del juego, llega la hora del aseo. Revolcarse en la tierra seca les ayuda a librarse de parásitos antes de que les salga su grueso vellón. El rebaño parece estar nervioso hoy. Tal vez han captado el aroma de un puma. Las cacerías a plena luz del día no suelen tener éxito, pero esta hambrienta hembra de puma está dispuesta a arriesgarse. Su descolgada tripa es una señal de que acaba de dar a luz. Necesita comer más para producir suficiente leche. El puma tiene suerte. Consigue una presa cerca de donde escondió a sus cachorros. Instintivamente se quedan a cubierto hasta que oyen su llamada. En cuanto ella come su ración, hace lo que puede por ocultar el cuerpo y así poder guardar el resto para un futuro. La mamá y sus cachorros se retiran a los bosques para pasar la tarde. Le vendrá bien un descanso. Los cachorros siempre están ansiosos por jugar. Los árboles no son habituales en esta sección del parque, y la arboleda también es hogar de otras familias. Un carpintero pitío está criando una progenie de polluelos. Por suerte para todas estas nuevas madres y sus crías, es una época de abundancia en Torres del Paine.
Los animales se aprovechan de ello mientras pueden. Incluso mamá zorro, normalmente más activa durante la noche, está merodeando a plena luz del día. Cuando vuelve a casa, siempre recibe una calurosa bienvenida. Sus cinco cachorros crecen con rapidez. Y depende de ella asegurarse de que la leche siga fluyendo, manteniéndose bien alimentada. En el caso de los guanacos, hay otras prioridades además de la comida. Comienza la temporada de apareamiento y los machos están ansiosos por demostrar quién es el jefe. Solo hay un puesto de macho dominante en el rebaño. Los rivales luchan por esa plaza. Hay mucho en juego. El ganador tiene derecho a reclamar las hembras del grupo como su harén y pasar sus genes a la siguiente generación. El perdedor debe abandonar el rebaño. Ahora el macho dominante puede ponerse manos a la obra. Su aroma le dice que está lista para aparearse. Pero ella no se lo pondrá demasiado fácil. Cuando se eche al suelo, él sabrá que está receptiva. El sexo entre los guanacos puede ser un asunto muy breve. Pero si la compenetración no es buena, las cosas se pueden poner un poco raras. Mientras el macho alfa atiende sus obligaciones, otros miembros del rebaño montan guardia. La noche no está muy lejos y siempre trae peligros. En las lindes del bosque, el puma descansa. Necesita guardar fuerzas para los rigores de la caza. Para los cachorros, se acabó la hora de la siesta. Están listos para seguir jugando. Escalar árboles es una habilidad natural en los pumas, como en la mayoría de los felinos. Pero averiguar cómo bajar requiere de práctica. Aunque este búho magallánico no esté impresionado por sus habilidades. El tercer cachorro tiene otras aficiones. Escalar es cosa de niños. Está practicando el adulto arte de acechar. Pero los búhos no son presas fáciles. A última hora de la tarde, el rebaño de guanacos se pone más nervioso.
Ahora es cuando el puma comienza a merodear. Es un maestro cazador. Controla un territorio que podría abarcar más de 100 kilómetros cuadrados. Pero cada caza es una apuesta, y no siempre logra conseguir lo que quiere. La clave del éxito es el sigilo. Especialmente a la luz del día, cuando los guanacos están alerta. No solo debe sorprender a su presa, sino también impedir que otros animales den la alarma. Normalmente ocultará su presa mientras va a buscar a sus cachorros. Pero esta vez ya ha llamado la atención. Se arriesgará, aunque sabe que los carroñeros llegarán en cuanto ella se marche. Y ahí están. El guanaco pesa unos 100 kilos. Debería quedar suficiente para cuando vuelva. El carancho es el primero en llegar. Pero es un ave muy tímida y pronto se retira, permitiendo que el zorro tome el relevo. Tal vez los caranchos sean parientes de los halcones y los gavilanes, pero no son buenos cazadores. Tampoco les va lo de ahuyentar zorros. Bajo el manto de la oscuridad, la legítima dueña de la presa vuelve para reclamar su premio. En cuanto ve que la costa está despejada, llama a sus cachorros a cenar. Con 2 meses de edad, ya casi están destetados, pasando de comer la leche materna a hincarle el diente a la presa. Los jóvenes pumas comienzan a apreciar rápidamente el sabor de la carne. Incluso a la velocidad a la que comen, este gran guanaco podría alimentar a toda la familia durante 2 o 3 días, si logran ocultárselo a los carroñeros. Mamá puma sabe cuándo han comido bastante. Pero los cachorros, como buenos glotones, necesitan que se lo recuerden. Para ellos, un descanso del almuerzo es una buena oportunidad para jugar. A mamá no le apetece. Cazar y proporcionarles comida la ha dejado exhausta. ¶¶
En su próxima comida, dependerán de las sobras. No es fácil ocultar un cuerpo tan grande. Pero ella ha trabajado demasiado como para dejárselo a los carroñeros. Ahora hay que marcharse. Necesitan encontrar un lugar apartado donde los cachorros estén a salvo y ella pueda recuperar fuerzas para la próxima caza. Los escarpados picos de Torres del Paine son el hogar del cóndor, uno de los más grandes carroñeros de la región. Y eso no es bueno para el puma. Con su aguda visión, la muerte raramente pasa desapercibida para el cóndor. Los caranchos ya están dando cuenta de la presa del puma. Pero su hora del almuerzo pronto llegará a su fin. El cóndor es grande y poderoso, con una envergadura enorme de más de 3 metros. Ahora la presa es suya. Y con tantos individuos dándose un festín, no quedará nada para los pumas cuando regresen. Sin embargo, son muy asustadizos. La más mínima molestia puede distraerlos de su almuerzo o provocar el pánico. Pero es difícil despegar cuesta arriba, especialmente con la panza llena. Necesitan una buena sustentación bajo esas enormes alas. Regresan a la seguridad de su colonia, a la espera de la siguiente oportunidad. Y esta es la ocasión que esperaban los caranchos. Mamá Zorro tampoco quiere desaprovechar su oportunidad. Es un buen cambio respecto a su dieta habitual de roedores y conejos. En cuanto ella ha llenado su panza, los caranchos vuelven a por un segundo plato. Al igual que el puma y el zorro, los pájaros también tienen sus propios polluelos que alimentar. Los polluelos de caranchos siempre tienen hambre, y sus progenitores no son buenos cazadores. Tener carne fresca disponible les facilita mucho la vida. Solo un puma puede derribar un guanaco adulto. Pero las habilidades de caza de ese gran felino proporcionan una ganancia inesperada para muchos de sus vecinos.
puede suponer la diferencia entre la supervivencia y el morirse de hambre. En el caso de los guanacos, la mejor posibilidad de sobrevivir es estando alerta. Ya es otoño y empiezan a reunirse en grandes rebaños. Se despliegan centinelas en todos los puntos estratégicos. Dependen de sus agudos sentidos para detectar al puma antes de que tenga la oportunidad de atacar. Después de perder su última presa a manos de los carroñeros, el puma se arriesga a otra caza a plena luz del día. Sus cachorros crecen con rapidez y ella es la única cazadora de la familia. Para camuflar su aroma, acecha a favor del viento. Y la constante brisa otoñal cubre el sonido de su aproximación. Pero con tantos ojos escudriñando el paisaje, alguno suele localizarla. En cuanto los centinelas dan la alarma, la dificultad aumenta. Todos los animales de los alrededores ya tienen conocimiento de la fallida cacería del puma. Ella y sus cachorros tendrán que probar suerte en otro sitio. Comienzo del invierno en la Patagonia. Intensas tormentas entran rápidamente desde el Océano Pacífico o desde los campos de hielo del interior, trayendo la nieve a Torres del Paine. La mayoría de los habitantes del parque lo llevan bastante bien. Puma sigue a los guanacos hacia alturas inferiores. Pero la pequeña capa de nieve de esta zona hace que el gran felino sea más fácil de localizar, dificultándole aún más la caza. Los guanacos siempre encuentran algo de comer. La hierba no está casi nunca enterrada por completo. El calafate mantiene sus hojas todo el año.
Y las espinas no suponen el más mínimo problema. El suelo no se mantiene blanco mucho tiempo, ni siquiera durante el invierno. Los constantes vientos de montaña eliminan la mayor parte de la nieve. Una tarde soleada se encargará del resto. A pesar de los desafíos de la caza invernal, hoy el puma y sus cachorros podrán alimentarse de la presa que cazaron anoche. Los carroñeros mantienen vigilados de cerca los movimientos del puma. Pero ella nunca desvelará su localización. Los pumas esperarán hasta el crepúsculo para volver a por su presa. Bajo esta luz, son mucho más difíciles de localizar. Estos grandes felinos viven en muchos hábitats, desde las montañas rocosas de América del Norte hasta el sur de la Patagonia. Reciben muchos nombres: león, león de montaña, pantera y puma. Los pumas de Torres del Paine figuran entre los más grandes de su especie y están prosperando. Ocultando el cadáver bajo una capa de hierba, una presa puede proporcionarles varias comidas. Pero ya no dura tanto como antes, cuando los cachorros eran más pequeños. Mientras su familia está comiendo, el puma no tolerará ningún tipo de intrusión, y menos la de un zorro carroñero. Sabe que no debe arriesgarse a un enfrentamiento directo. Tendrá que conformarse con las sobras si quiere seguir vivo. Puma es una experta cazadora y una excelente proveedora. Durante casi año y medio ha cuidado de sus tres cachorros y les ha enseñado las habilidades propias de su especie. Ya casi ha llegado la hora de que empiecen a cazar por su cuenta. Cada vez se interesan más por los guanacos. Y los guanacos intentan mantener la distancia. Sin embargo, de momento, los cachorros parecen no tener prisa por crecer. Al igual que los constantes vientos que azotan estos graníticos picos, las estaciones fluyen sin cesar. Pronto vuelve a ser verano en Torres del Paine. Para el rebaño de guanacos, es la época de dar a luz.
Al igual que sus parientes, las llamas y las alpacas, los guanacos lo hacen de pie. Para el recién nacido, es un despertar bastante duro. Pero no hay tiempo que perder. Si el pequeño chulengo quiere tener la más mínima posibilidad de supervivencia, debe ser capaz de ponerse en pie inmediatamente. El mundo al que acaba de llegar es un lugar peligroso. El puma consigue una cría de guanaco, pero en lugar de matarla, se la entrega a sus cachorros. Ella ve lo que ocurre para poder juzgar sus progresos. A nosotros puede parecernos cruel, pero esta es una prueba importante de los instintos asesinos de los cachorros. Por fin uno de ellos remata al chulengo. Parece una cazadora prometedora. Y no es de extrañar. Tiene una profesora excelente. La educación de los cachorros casi se ha terminado. Pronto abandonarán a su madre y partirán por su cuenta. Como cazadores hechos y derechos, asumirán un rol crucial en esta comunidad salvaje. Los pumas no solo proporcionan comida a sus vecinos, también ayudan a controlar la población de sus presas e impiden la sobreexplotación de los pastos. Pero, ¿estarán los cachorros listos cuando llegue el momento? Con 17 meses de edad, los cachorros de puma se acercan al final de su época juntos. Pronto serán cazadores solitarios. Disfrutarán de la compañía mientras puedan. El pequeño reyezuelo no está muy contento al ver que han convertido su árbol en un gimnasio de la jungla. Por suerte, a los cachorros no les interesan las aves. En el apogeo del verano, el rebaño de guanacos tiene una rutina diaria.
Pasarán muchas horas masticando su bolo alimenticio, relajándose entre la hierba. Ni siquiera se dan cuenta de la presencia del intruso. Uno de los cachorros de puma, la cazadora en ciernes, ha logrado colarse en el corazón del rebaño. Ya domina las técnicas de sigilo impartidas por su madre. Ahora, ¿qué más será capaz de hacer? Joven puma no contó con el cambio de dirección del viento. Un guardia en alerta captó su aroma. La caza se ha terminado antes de comenzar. Pero ha aprendido la importancia de otra regla. Para que una caza tenga éxito, es mejor esperar a que oscurezca. Ve a un grupo de guanacos alimentándose cerca de la valla limítrofe del parque. No merece la pena acelerarse. Esperará hasta que se ponga el sol. Este es su momento. Selecciona su objetivo. Ahora recurrirá a cada habilidad, cada táctica aprendida de su madre. Acechando con el viento a favor, se mueve en silencio, como una sombra. Bloqueada por la valla, su presa no tenía posibilidad de escapatoria. El cachorro logra su primera caza exitosa. Y la victoria es dulce. La joven puma ha dado un paso crucial. Su época de aprendizaje se ha terminado. De ahora en adelante, es una cazadora. Como si sus vidas no fueran ya lo bastante difíciles, los guanacos ahora tienen otro depredador del que preocuparse.
Este es, en verdad, el amanecer de un nuevo día. Se ha pasado el relevo de madre a hija. Ahora le toca al cachorro compartir su presa con la familia. Y le toca a ella ocultar el cuerpo tal y como le enseñaron. Los cachorros y su madre pasan los últimos días juntos. Los hermanos de la nueva cazadora pronto se pondrán a su misma altura. Y luego también se establecerán por cuenta propia. Y aquí, en Torres del Paine, gobernará una nueva generación de pumas.